Ahora que ya ha terminado el periodo electoral autonómico, bueno sería ir a los fundamentos y establecer las prioridades que deben ser afrontadas en los próximos años. Una de las más comentadas en campaña ha sido la tasa turística, convertido en elemento de discusión entre los diversos partidos. Pero más allá de la bandera partidista que pueda hacerse de ella, sí que sería pertinente observar el fondo de la cuestión, si por el hecho de que exista en otros lugares debe ser implantada aquí sin más discusión. Sorprende que una elevación en el precio de forma artificial mediante el cobro de un impuesto, no tiene nada de tasa, se pretenda neutral y habría que suponer que no crearla nos hace más competitivos. Añadamos que se pretende finalista, pero no es algo habitual, ni sencillo, ni creíble. Más bien terminará en una bolsa común de la que se tirará para gastos siempre suntuarios y de difícil justificación, no necesariamente relacionados con los espacios públicos ni la mejora de la oferta turística. Por si fuera poco, en los últimos 4 años el presupuesto canario se ha elevado en un 20%, estando ya muy por encima de los 10.000 millones de euros, por lo que no es en absoluto menor plantearse cuánta economía quiere el gobierno que pase directamente por sus manos. El turismo funciona, tiene externalidades también negativas y no ofrece oportunidades para todos, pero eso no justifica que sea la piñata de la fiesta a la que todo el mundo pueda golpear. Ya aporta el 35% del PIB, el 40% del empleo y el 35% de todos los impuestos que ingresan nuestras administraciones. Puede parecer insuficiente, pero no es complicado plantear el contrafactual y pensar en lo que ocurriría si ponemos palos en las ruedas de esa potente industria y de repente dejara de funcionar. La prioridad que debe ser atacada es cómo conseguir ampliar el rango de actividades que generen oportunidades y riqueza en esta tierra, no en acabar con aquella que las brinda. El gobierno ha defendido muy bien que debemos quedarnos al margen de la tasa al queroseno de los aviones, dada nuestra elevada dependencia del turismo. Ahora deberá explicar por qué es un riesgo aquella y no la tasa turística.